Según las autoridades de Vialidad Nacional, no hace mucho tiempo estuvo por El Dorado la responsable regional de dicha dependencia vial, y lo que nos manifestaron es que para antes de fin de año estaría concluida la obra. Así que es el anhelo que también tenemos nosotros. Ya van casi 4 años del inicio de esta obra, que tuvo distintos vaivenes, desde replanteo de obra, cambio de empresa, y bueno, sobre todo la cuestión de recursos, ¿no? Así que el trabajo se está haciendo lento, pero sin pausa. Y vuelvo a reiterarte, es una necesidad imperiosa que se habilite. Nos garantizaron que este año termina. Dios quiera que sea así. Bueno, la terminal de ómnibus está un poco demorada, está atrasada por cuestión de recursos también. En muchas obras provinciales y nacionales de envergadura que se trabaja en El Dorado, están un poco, la terminal es una de esas. Bueno, también están esperando el equipamiento del hospital de la zona oeste, culminación de algunas obras en el hospital Samic del Dorado, pero sí, son obras que hoy por hoy están demoradas y tenemos esperanzas que se reactiven lo antes posible.